Tenemos el privilegio de nuestro hermano Timothy Kililei, que estará trayéndonos la palabra del Señor. Tim es, junto con Scott, un hombre que Dios ha levantado y ha salvado por la obra de Jesucristo para predicar el Evangelio a los que no lo conocen. Ellos van para Perú, han estado con nosotros ya por varios meses y tienen un gran amor por el Señor y por su obra. Ellos han colaborado con los pastores de esta iglesia, yendo a los estudios que tenemos en Acosta, en Punta Arenas. Entonces, que el Señor en su gracia nos permita hoy ser iluminados para entender lo que el hermano Tim tiene para nosotros. Puede sentarse. Oh. My brain is wanting to think in Spanish all of a sudden, but it wasn't before today. Mi cerebro siempre ha estado pensando en español, pero hoy no es ese día. Sí. In the United States, we have a joke. We say that all the pastors that are good pastors stay in pastor churches. Those who preach well pastor churches. En los Estados Unidos tenemos un dicho de que aquellos que son buenos pastores, predicadores, perdón, pastorean iglesias. But those who can't preach very well go to the mission field. Pero aquellos que no predican muy bien van en misiones. Sí, I hope that you leave here and it's still a joke. Espero que saliendo de aquí aún sea una broma. I want to thank the elders of our church for allowing Scott and I the opportunity to preach the Word of God before you today. Quiero agradecer a los pastores de la iglesia al permitirnos a Scott y a mí predicar la palabra de Dios en este día. It's a serious responsibility that we do not take lightly. It's very heavy upon us. Es una responsabilidad que no tomamos a la ligera, sino que pesa mucho en nuestros corazones. Because God holds us to a higher accountability and He holds us to a greater strictness than others, according to James. Porque Dios en su palabra dice que habrá mayor juicio sobre aquellos que predican su palabra. Please turn with me in your Bibles to Romanos capítulo 5, Romans chapter 5. Vamos entonces a Romanos capítulo 5. Y leemos versículo 1 hasta 11. Vamos a leer versículo 1 al 11. I'm going to read it in Spanish or try to read it in Spanish. And just follow along in your Bibles and just listen to what the Word of God has to say. Lo voy a leer en español. Por favor, sigan la lectura. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your word to us. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you for speaking to us through your word. Te damos gracias por hablarnos por medio de ella. And I ask, Father, that you would use your word in our hearts today. Y te pido, Señor, que uses esa palabra y la apliques en nuestros corazones en este día. Do not let us sit here comfortably if we have sin in our lives. No dejes que nos sentemos aquí cómodamente si hay pecado en nuestras vidas. But Father, stir our hearts that we would see you as you are, holy. Padre, mueve nuestros corazones para verte a ti como eres, santo. Give us hearts to worship you in holiness and in truth. Mueve nuestros corazones para adorarte a ti en espíritu y en verdad. We ask these things in the name of Jesus Christ. Amen. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Have you ever received a gift that was practically worthless? ¿Alguna vez han recibido ustedes un regalo que sea prácticamente insignificante? Just think about it for a minute, for a moment. In your past, you've probably received at least one gift that had absolutely no value. Piénselo un momento. En su vida, por lo menos, ha recibido en algún momento un regalo que sea insignificante. When I was 10 years old, I received one of these gifts. Cuando yo tenía 10 años, yo recibí uno de estos regalos. It was from an aunt who was in her 60s. Era de una tía que tenía alrededor de 60 años de edad. And she gave me toenail clippers for my birthday. Y me regaló un corta uñas para mi cumpleaños. What was she trying to tell me? ¿Qué era lo que quería decirme? That I needed to learn the value of a good pedicure? Que necesitaba aprender el valor de un buen pedicure? That I had really long toenails? O que tenía uñas de los pies muy largas? How would you respond to a gift like this? ¿Cómo responderían ustedes a un regalo como este? Or those of you who have been married more than 1 year? O aquellos que llevan más de un año de casados. You probably remember the first present you bought your wife. Quizás recuerden el primer regalo que le hicieron a su esposa. And she looked at you and said, "Is this for you or for me?" Y su esposa le dice, "¿Esto es para usted o para mí?" Aren't you glad that we have a heavenly Father who gives us gifts that have eternal value? ¿No están agradecidos ustedes de que tenemos un Padre Celestial que nos da regalos de valor eterno? Today I want to look at the benefits of the gift that God has given to us. Hoy quiero ver los beneficios del regalo que Dios nos ha dado a nosotros. The gifts that He has given to us are so thoughtful that we would never think to ask for it. Los regalos que Dios nos da son tan bien pensados que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido pedirlos. They are greater than any gift a husband could give to his wife. Son más grandes y mejores que el regalo que un esposo le puede hacer a una esposa. And that any wife could ever give to her husband. Y que una esposa le pueda hacer a un esposo. Even if they gave of themselves completely. Aun si se hayan dado ellos mismos completamente. The blessings of the Father's gifts are eternal. Las bendiciones de los regalos del Padre son eternas. They do not rust. Ellas no se corroen. They are not able to be stolen. No pueden ser robadas. They do not wear out. No se gastan. Their value is more precious than all the gold or the silver in the world combined. Su valor es más precioso que todo el oro y la plata del mundo combinadas. In verse 1 of chapter 5, we see the main clause that ties verses 1 through 11 together. En el versículo 1 nosotros vemos la cláusula o la oración principal que une todos estos 11 versículos. The clause is, therefore, since we have been justified by faith. La cláusula o la oración es, justificados pues por la fe. The word justification is the very first word in your Greek sentence structure. La palabra justificados es la primera palabra en el griego. This word is weighty because the entire passage is contingent upon this one word. Esta palabra es sumamente importante porque todo el pasaje depende de esta palabra.
So let's ask the question, what is justification? Entonces hagamos la pregunta, ¿qué es justificación? Justification, as simply as I can say it, means that God... Go ahead. La justificación, tan simple como lo pueda yo decir, es... The Father is holy judge of all of his creation, looks upon a wicked sinner, and he declares that wicked sinner as righteous as he himself and his moral character is. Que Dios, el juez del universo, ve a un pecador vil y lo declara justo, tan justo como él es en su carácter. He is only able to do this because of the righteous work of Christ on the cross. Y él lo puede hacer por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Jesus Christ obeyed the Father perfectly according to the law, and he obeyed the Father perfectly according to the will of the Father. Jesucristo obedeció al Padre perfectamente de acuerdo a la ley de Dios, y obedeció al Padre perfectamente de acuerdo a su voluntad. He became sin for us on the cross. Él se hizo pecado a sí mismo en la cruz. And the wrath of God reserved for you and for me. Y la ira de Dios reservada para ustedes y para mí. Was poured out on Christ in all of its fullness. Fue derramada sobre Cristo en toda su cantidad. Sí. Not even a prion of God's wrath was left behind as God poured it out on his son Jesus. Ni siquiera un prion de la ira de Dios fue dejado atrás para no ser derramada sobre Cristo. Let me put it this way. Jesus died on the cross as if he was the guilty homosexual. Déjeme ponérselo de esta manera. Jesús murió en la cruz como si él hubiera sido el homosexual culpable. He died as if he was the hater of God. Él murió como si él hubiera sido el que odiaba a Dios. He died as if he was the liar. Él murió como si él hubiera sido el mentiroso. He died as if he was the pornographer. Murió como si él hubiera sido el que le gusta la pornografía. He died as if he was the adulterer at heart. Murió como si él hubiera sido el adúltero en su corazón. He died as if he was the one that was unthankful to his father or unthankful to the government. Como si él hubiera sido el malagradecido para con Dios y para con el gobierno. Now Jesus did not commit these acts. Ahora, Jesús no cometió ninguno de estos hechos. He was perfect. Él fue perfecto. But he died taking the punishment on himself that God was going to pour on us. Pero él murió tomando todo ese castigo que estaba reservado para nosotros. God made Jesus, who knew no sin, to become sin for us, that we might become the righteousness of Christ in him. Dios hizo a Jesús, al que no conoció pecado, pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. It is by our faith in Christ alone, as our sin bearer, es por solamente por fe en Cristo como nuestro el que aquel que carga nuestro pecado, that the Father can look upon you, que el Padre puede mirarlo a usted, and say this one is righteous, y decir este es justo. He sees us as if we have fully obeyed God's perfect law without sinning ever once. Él nos ve a nosotros como si hubiésemos obedecido perfectamente la ley. He sees us as positionally in the white robes of Christ, covering us completely. Él nos ve posicionalmente como vestidos en las ropas de Cristo. This is a small picture of what it means to be justified in Christ. Esta es una breve ilustración de lo que significa ser justificados en Cristo. The second part of this phrase in the first word in my English translation is the word therefore. La segunda parte de este versículo y que está primero en la versión en inglés es la palabra pues. When we come to the word therefore, we have to ask the question, what is the therefore, therefore? I don't know if that's going to translate into Spanish. Cuando venimos a esta frase, debemos preguntarnos,
¿Por qué está pues el pues ahí? This word is important because it brings Paul's previous foundation, his previous argument in the first four chapters of Romans. Esta palabra es importante porque es la base del pensamiento de que Pablo ha venido trayendo en los primeros capítulos de esta epístola. And it ties them together with what he's going to say in chapters 5 and logically chapters 5 through 8. Y los une con lo que Pablo va a decir en el capítulo 5 hasta el capítulo 8. In chapters 1 through chapter 3 verse 8, we see that God will punish all unrighteousness and unrighteous men. En el capítulo 1, versículo 18 al 31, del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 8, vemos que Dios va a castigar toda injusticia y a todos los injustos. In chapters 3, verses 9 through 20, we see that all men are unrighteous and all men are under the wrath of God. En el capítulo 3, versículos 9 al 20, nosotros vemos que todos los hombres son injustos y merecen la ira de Dios. In chapter 3, 21 through chapter 4, the end of chapter 4, we see that righteousness can only be obtained by faith in Christ. A partir del versículo 21 del capítulo 3 hasta el final del capítulo 4, nosotros vemos que la justicia puede solo ser alcanzada por medio de la fe. When we get to chapter 5, we see Paul changing from his normal language. Cuando llegamos al capítulo 5, nosotros vemos a Pablo cambiando el lenguaje que traía. Because Paul is going to take us in another direction. Porque nos va a llevar en otra dirección. From chapters 1 through chapter 4, we see that Paul uses the word two consistently through those first four chapters. En los primeros capítulos, en los primeros cuatro capítulos, nosotros vemos a Pablo usando la palabra usted. Sí. From chapter 5 on, we're going to see a transition where Paul is going to start using the word we and us, as if we've been covered under the faith of Christ. Y a partir del capítulo 5 vemos a Pablo usando la tercera persona plural, nosotros. In chapters 1 through 4 we see the word life or live only used twice. En los primeros cuatro capítulos vemos la vida, la palabra vida o vivir usada solamente dos veces. But after that we see it used from chapters 5 through 8 24 times. Pero a partir del versículo 5 hasta el 8 lo vemos en 24 ocasiones. So Paul here is going to be talking about those who are in Christ. Entonces Pablo a partir de aquí va a estar hablando acerca de aquellos que están en Cristo. As we begin to look at the benefits that we have in Christ, al comenzar a ver los beneficios que tenemos al estar en Cristo, we must understand that these benefits are not subjective to how we feel. Debemos comprender que no, estos beneficios no están sujetos a la manera en la que nos sentimos. The benefits of Christ are subject or objective. Sino que son objetivos. Like gravity, it doesn't matter what you feel or what you think about gravity. Como la gravedad, no importa lo que usted piense con respecto a la gravedad. Gravity is an objective law. La gravedad es una ley objetiva. Please don't test me on this and try to jump off a building after church. Por favor, no me traten de probar lo contrario y tratar de saltar de un edificio. So the same thing is true about what God says about the benefits that He's given to the church. They're objective. It doesn't matter how you feel about it. Lo mismo es cierto de los beneficios que Dios le da a la iglesia. Son objetivos. God is holding on to you. He has given you these benefits. You obtain them whether you think you do or not if you are in Christ. No son subjetivos. Dios se los ha dado. Créalos usted o no. Secondly, the benefits that God has given us cannot be hidden from others. En segundo lugar, estos beneficios que Dios nos ha dado no pueden ser ocultados de los demás. If you are in Christ, it will be evident because Christ will be working through you in these benefits. Si usted está en Cristo, será evidente porque Cristo está obrando en usted para que esto sea manifiesto. It's like the aroma of Brit coffee. Es como el aroma del café Brit. When you open it up, you smell it. You don't even have to taste it. You can smell it. Cuando usted abre la bolsa, usted puede oler ese aroma. No tiene que probarlo, sino solo lo huele. Even if you don't drink the coffee, you can enjoy the smell of the coffee. Aun si usted no prueba el café, usted puede gozarse de ese olor. If you are in Christ, other people will be able to smell
the Brit in your life. Si usted está en Cristo, otras personas pueden oler ese café Brit en sus vidas. Sí. In reality, there are 11 benefits of our justification in this passage. En realidad, hay 11 beneficios de nuestra justificación en este pasaje. We're going to look at 4 of them. Solo vamos a ver 4 de ellos. The first benefit of our justification is we have peace with God. El primer beneficio de nuestra justificación es que nosotros tenemos paz con Dios. This benefit became a reality in the past when by faith you believed Jesus became your sin bearer on the cross. Este beneficio fue una realidad en el pasado cuando usted creyó en Cristo como aquel que cargó sus pecados en la cruz. Peace with God is not good health, perfect weather, or good fortune, or making lots of money. Paz con Dios no es tener un buen clima, tener dinero, tener buena suerte. Peace with God is not a cliché saying like pura vida. Paz con Dios no es un dicho como pura vida. Many people will go on expeditions to Africa to try to make peace with God. Muchas personas van en expediciones a África para tratar de tener paz con Dios. Many people will give of their possessions and go to a third world country and give of themselves thinking that they are finding peace with God. Muchas otras personas dan todo lo que tienen a los pobres y se van a países del tercer mundo tratando, creyendo que así están haciendo paz con Dios. What do you think God thinks about men trying to find peace with God their own way? ¿Qué piensan ustedes que cree Dios de personas que están tratando de tener paz con Él por sus propias obras? It's vile. It's disgusting to Him. Es vil, es despreciable para Él. Peace with God only comes through Christ alone. La paz con Dios solo viene por medio de Jesucristo. Peace with God means that the war between you and God is over. Paz con Dios significa que la guerra entre Dios y usted ha cesado. It's possible that some of you here would say, I've never been at war with God. Es posible que algunos de ustedes aquí digan, yo nunca he estado en guerra con Dios. Know this, God was at war with you. Sepan esto, Dios estaba en guerra con ustedes. If you have not believed in Jesus Christ, He is still at war with you this very moment. Si usted no ha creído en Jesucristo, Dios está en guerra con usted en este preciso momento. It is hard to hear, but it is true. Es duro escuchar esto, pero es cierto. God hates sin. Dios odia el pecado. And God hates sinners. Y Dios odia al pecador. And God hates Satan. Y Dios odia a Satanás. Psalms 5, 4 through 6. Salmos 5, 4 al 6. For you are not a God who delights in wickedness. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Evil may not dwell with you. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. The boastful shall not stand before your eyes. Destruirás a los que hablan mentira. Hear this next part. Escuchen esta siguiente frase. You hate all evildoers. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. You destroy those who speak lies. Destruirás a los que hablan mentira. And you abhor the bloodthirsty evil man. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. I have some good news though. Tengo sin embargo buenas noticias. God also loves sinners. Dios también ama pecadores. And He has made peace with those who are in Christ by the blood of Christ alone. Y Él ha hecho la paz con los pecadores que están en Cristo solamente por medio de la cruz de la sangre de Jesucristo. Through Christ, He has reconciled to Himself all things. Por medio de Jesucristo, Él ha reconciliado todas las cosas. Whether on earth or in heaven. En la tierra o en los cielos. Making peace by the blood of His cross. Haciendo la paz con la sangre de su cruz. And you who were once alienated and hostile in mind. Ustedes que antes eran extraños y en su mente. Doing evil deeds. Haciendo obras malas. He has now reconciled to his body by the flesh of His death. Él ahora los ha reconciliado con su cuerpo
y su sangre. In order to present you holy and blameless and above reproach before him. Para presentarlos a ustedes sin culpa y sin mancha delante de Dios. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast. Si realmente usted persevera en la fe, not shifting from the hope of the gospel that you heard, no alejándose de la esperanza que el evangelio le provee a usted, which he has been proclaiming in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. El evangelio que Pablo mismo, del cual Pablo mismo ha sido un ministro. Yes, I'm not Paul, but this is Colossians chapter 1, verses 20 through 23. Este es Colosenses 1, versículos 20 al 23. Have you ever thought about those who don't have peace with God? ¿Ha pensado usted alguna vez en aquellos que no tienen paz con Dios? Right at this moment, the wrath of God is abiding over them. En este preciso momento, la ira de Dios está sobre ellos. It's ready to consume them at a thought. Presta para consumirlos. It's ready to destroy them ultimately for all of eternity. Lista para destruirlos por toda la eternidad. If you are in Christ, you are no longer under this wrath. Si usted está en Cristo, usted ya no está bajo esta ira. You are now called brothers, friends, children of God. A usted ahora se les llama hermanos, amigos, familiares, hijos de Dios. Cranfield wrote, "He, being God the Father, does not confer the status of righteousness upon us without at the same time giving us himself to us in friendship and establishing peace between himself and us." Cranfield describió lo siguiente: Él, siendo Dios el Padre, confiere el estatus de justicia al mismo tiempo que se da a sí mismo a nosotros en amistad. A work which on the account of the awful reality, both of his wrath against sin and of the fierce hostility of our egotism against the God who claims our allegiance. Y estableciendo la paz en él y nosotros, una obra que, de acuerdo a la terrible realidad de su ira contra el pecado y de su feroz hostilidad hacia nuestro egotismo contra el Dios que reclama nuestra alianza, is only accomplished at unspeakable cost to him. Es únicamente lograda con un gran costo para él. My friends, peace with God is a strike to one of the heretical teachings of the Catholic Church. Amigos, la paz con Dios es un golpe a una de las enseñanzas heréticas de la Iglesia Católica. When God gives us peace, we have it now. Cuando Dios nos da la paz, la tenemos ahora. We do not have to work for our peace through the church. No tenemos que trabajar por nuestra paz en la iglesia. And we do not have to go to a place called purgatory and wait until God is ready to have peace with us. Y no tenemos que ir a un lugar llamado purgatorio y esperar a que Dios haga la paz con nosotros. If you are in Christ right now, you are sitting in peace with God. Si usted está en Cristo, usted está sentado en paz con Dios en este momento. Those who believe they're going to go to purgatory and wait for God to make peace with them are going to wake up in eternity without God. They will never know the peace of God. Aquellos que esperan llegar al purgatorio a que Dios haga la paz con ellos abrirán sus ojos en el infierno bajo la ira de Dios. Peace with God is an amazing reality in the life of the believer. La paz con Dios es una increíble realidad en la vida del creyente. Because peace with God also means war. Porque la paz con Dios también significa guerra. It means that your life is going to be tough. Significa que su vida va a ser difícil. And you had better count it as nothing for the cost of following Christ. Y que mejor espere que sea como nada. You see, por seguir a Cristo. Sorry. You see, peace with God means war with the evil one. Vean, la paz con Dios significa guerra con el maligno. And with the rulers of the powers of this dark world, according to Ephesians. Estar en guerra con los principados y potestades de este mundo, de acuerdo a Efesios. Know that because of your peace with God, you are the arch enemy of Satan. Y sepan que porque ustedes están en paz con Dios, ustedes son los archienemigos de Satanás. Also keep in mind that it is a far more fearful thing to fall into the hands of an angry God. Y también tengan en mente que es mucho más terrible caer en las manos de un Dios airado than to die at the hands of a fallen angel. Que caer en las manos de un ángel caído.
Our peace with God means no more separation from God. Nuestra paz con Dios significa no más separación de Él. Hebrews 13, 5 and 6 says, I will never leave you, nor will I forsake you. Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice, no te desampararé, ni te dejaré. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. Entonces, confiadamente podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. What can man do to me? ¿Qué puede hacerme el hombre? Matthew says, do not fear those who can kill the body, but cannot kill the soul. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Since Christ has made peace with us, how should this reality flow out of our lives? Ya que Dios ha hecho la paz con nosotros, ¿cómo fluye esta realidad de nuestras vidas? When a Christian is convinced that he is eternally secure in Christ, cuando un cristiano está convencido de que está eternamente seguro en Cristo, he is freed from focusing on his own goodness and his own merit. Es libertado para no enfocarse en su propia bondad y mérito. He's able to focus, I'm sorry. He is able to serve the Lord with unqualified confidence that nothing can separate him from the Father. Y es capaz de servir al Señor con una confianza sin calificación de que nada lo puede separar de su Padre Celestial. Peace with God is the security of the believer. Paz con Dios es la seguridad del creyente. Secondly, we should be willing to live peaceably with all men, even those who hate us. En segundo lugar, esto nos enseña que debemos vivir en paz para con los demás, incluso aquellos que nos odian. It means we must follow the example of our Lord, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Significa que debemos seguir el ejemplo del Señor, quien por el gozo que fue puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está sentado ahora a la diestra del trono de Dios. Those who suffer the greatest can be the greatest peacemakers. Aquellos que sufren más pueden ser los mejores pacificadores. Christ, in his perfect character, suffered the most. Cristo, en su carácter perfecto, fue quien más sufrió. And he has been the greatest peacemaker the world has ever known. Y ha sido el más grande pacificador que el mundo ha conocido. If we are going to follow in the steps of Christ, si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo, we know that the life that we follow after Christ is not going to be easy. There will be people who hate us. Sabremos que la vida que sigue después de estar en Cristo va a ser difícil, que va a haber personas que nos lleguen a odiar. Because we know that the servant is not greater than the master. Porque sabemos que el siervo no es mayor que el maestro. And they persecuted Christ, they're going to persecute you. Y si persiguieron a Cristo, lo van a perseguir a usted. Are you going to be a peacemaker? Are you going to be a peacemaker showing them the ways of God? ¿Va a ser usted un pacificador mostrándole a estas personas los caminos de Dios? I'm going to break from my notes for a second. So, like the aroma of brick coffee. Entonces, como el aroma del café Brit. When you think about these benefits that we're covering today, cuando usted piense en estos beneficios que estamos estudiando hoy, you need to recognize that as God works through you, debe reconocer que mientras Dios está obrando en usted, he is demonstrating common grace to all men. Él está demostrando su gracia común para con todos los hombres. Men who hate God do not deserve peace. Dios que odian a Dios no merecen la paz. They deserve quick judgment. Ellos merecen un juicio pronto. As you show peace to all men, mientras ustedes están mostrando paz para con todos los hombres, you're demonstrating Christ to them. Ustedes les están mostrando a Cristo a ellos. The second benefit of our justification is a standing in grace. El segundo beneficio de nuestra justificación es que estamos firmes en la gracia. Again, it's emphasized that it is upon the finished work of Christ. De nuevo, debemos enfatizar que esto está basado en la obra terminada de Cristo.
In the Old Testament, when the people of God wanted to draw near to God, en el Antiguo Testamento, cuando las personas querían acercarse a Dios, before Christ died, they could not come into the actual presence of God. Antes de que Cristo muriera, ellos no podían acercarse verdaderamente a la presencia de Dios. Think about the tabernacle for a minute. When they were coming from Egypt and they were coming to the promised land. Piensen en el tabernáculo cuando ellos están saliendo de Egipto en el desierto. What was around the tabernacle? ¿Qué estaba alrededor del tabernáculo? It was a fence that nobody, it was 7 feet high. It was long. It covered the whole inside of the tabernacle. Una malla que de 7 pies de alto que protegía y evitaba que los hombres pudieran acercarse. If you wanted to come and worship God, si usted quería acercarse a Dios, you had to go through the one door inside the tabernacle. Tenía que entrar por la única puerta que daba al tabernáculo. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida." John 14:6. No man comes to the Father but by me. Ninguno puede venir al Padre sino por mí, Juan 14:6. After you walk through the gate, what was the first piece of furniture you came to in the tabernacle? Después de entrar por esa puerta, ¿qué era la primera pieza de mobiliario que había ahí? It was the brazen altar. Era el altar de bronce. And the first thing you would have to do is you would have to sacrifice to God before you could draw near and worship. Y lo primero que usted debía hacer antes de poder acercarse a Dios en adoración era un sacrificio. You had two goats before you. Usted tenía dos machos cabríos delante suyo. And you would put your hand firmly against the head of one of the goats. Y pondría firmemente su mano sobre la cabeza de uno de los machos cabríos. And that goat or bull was sacrificed, killed, and put on the altar and burnt, consumed by the altar, by the fire. Y ese animal o ese toro también sería consumido completamente en el fuego. The second goat was let outside of the camp. El segundo macho cabrío se dejaba libre fuera del campamento. When you placed your hand against the head of the goat, it's a picture of transferring your sin onto the animal. Cuando usted ponía su cuando las personas ponían su mano sobre la cabeza del animal, es una ilustración de esa transferencia del pecado sobre el animal. It is only a demonstration because the blood of bulls and goats could never take away sin. Es tan solo una ilustración porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. And it is a picture of the work of Christ. Y es una ilustración de la obra de Cristo. After you left the brazen altar, you could come into the outer court of the tabernacle. Cuando usted pasaba el altar de bronce, usted podía llegar hasta el patio externo. The priest would come to the next part of the furniture, which was the brass lavern. El sacerdote iría de nuevo hacia la segunda pieza de mobiliario, que era el lavatorio de bronce. The brass lavern was made from bronze of the mirrors that were brought out of Egypt. Que era hecho, estaba hecho el bronce que había de los espejos que habían sacado de Egipto. The priest would wash their hands ceremoniously in the water before they would go into the holy, not the holy of holies, but the holy place to worship. Los sacerdotes lavarían ahí sus manos de una manera ceremonial antes de entrar al lugar santo. It is a picture of the washing of the word of God to the church today. Y es una ilustración del lavamiento que hace la palabra de Dios en la iglesia. But who could actually go into the Sanctus Sanctorum, the Holy of Holies? Who could actually go in? Pero ¿quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? Only one man, one time per year, could go into the Holy of Holies. Solo un hombre y una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. That one man was the high priest. Ese hombre era el sumo sacerdote. And he would go in on the Day of Atonement. E iría ahí, entraría en el día de la expiación. He is the only one who experienced for a short time the actual presence, the actual being in God's presence. Él era el único hombre que por una vez al año podía experimentar la presencia de Dios. The people who came to worship stayed outside. La gente que venía a adorar se quedaba fuera. Because of the sacrifice of Christ on the cross, debido al sacrificio de Cristo en la cruz, we can draw near to God. We stand in God's grace. Nosotros nos podemos acercar a la presencia de Dios en la gracia suya. We are able to come before God in His throne room in heaven in prayer with boldness. Podemos entrar delante de su trono con coraje y valor. My friends, we have an amazing standing in grace. Amigos, tenemos una firmeza en la gracia de Dios.
I want to read words to a song from a pastor in the States. Quiero leerles la letra de un himno de un pastor en los Estados Unidos. The name of the song is Draw Near to Christ. El nombre de la canción es Acérquense a Cristo. By Pastor Chris Anderson in Tri-County Bible Church. Por el pastor Chris Anderson de la Iglesia Bíblica Tri-County. In Eden's bliss we walked with God. En la dicha de Edén caminamos con Dios. Unhindered by the curse. Sin ser entorpecidos por la maldición. Yet we rebelled and were expelled. Sin embargo nos rebelamos y fuimos echados. Estranged, alone, perverse. Alejados, solos, perversos. Two mighty cherubs barred the path. Dos poderosos querubines impedían el paso. To Eden's holy place. Al lugar santo de Edén. No more could men now stained by sin. No más podrían los hombres ahora manchados por el pecado. Behold our Maker's face. Contemplar el rostro de nuestro Creador. Beneath the law we sought God. Por debajo de la ley buscamos al Señor. Through sacrifice and priest. Por medio de sacrificio y sacerdote. One time each year, one man in fear. Una vez al año, un hombre en terror. Sought God with blood of beast. Buscaba a Dios con la sangre de bestia. Still mighty cherubs blocked the way. Aún poderosos querubines bloqueaban el paso. So sinners could not pass. Para que no pasaran los pecadores. In curtains sewn on golden throne. Con un velo en un trono dorado. They stopped the rebel fast. Ellos detenían rápido al rebelde. Then Christ appeared to clear the way. Entonces Cristo apareció para limpiar el camino. To God for sinful man. A Dios para el hombre pecador. Fulfilled the law without a flaw. Cumplió la ley sin ningún error. Our temple, our priest, our lamb. Nuestro templo, sacerdote, nuestro cordero. Astounded cherubs stepped aside. Maravillados querubines se hicieron a un lado. Each hid his flaming sword. Cada uno escondió su espada encendida. With thorn and veil, with nail and thorn, the veil was torn. Con clavo y espina el velo fue roto. Draw near through Christ alone. Acérquense solo por medio de Cristo. In Jesus' name we boldly come. En el nombre de Jesús venimos con valor. Before the throne of grace. Ante el trono de gracia. With empty hands in Christ we stand. Con mano vacía en Cristo permanecemos. To seek Almighty's face. Buscando el rostro del Todopoderoso. Till saints and cherubs join in awe. Hasta que los santos y querubines se unan maravillados. Around the Savior's throne. Alrededor del trono del Salvador. With one great voice we will rejoice. Con una gran voz nos regocijaremos. All praise to Christ alone. Todos alaben solamente a Cristo. The Jew at one time was kept from the presence of God by a veil. En un tiempo el judío se le impedía venir a la presencia del Señor. And the Gentile was kept out by a wall. Por un velo en el templo y a los gentiles por medio de una pared. History tells us that there was a sign on the wall. La historia nos dice que había unas palabras en esta pared. That if a Gentile was to pass the wall, he would be killed. Que si un gentil pasaba esa pared, sería muerto. When Jesus died, he tore the veil in Luke 23:45. Cuando Jesús murió, el velo fue roto. He broke the wall of separation according to Ephesians 2:14. Él derribó la pared divisoria entre judíos y gentiles. In Christ, both believing Jews and Gentiles have access to God according to Ephesians 2. En Cristo, 18. Tanto judíos como gentiles tienen acceso a Dios el Padre. Both can draw near to God in the inexhaustible richness of the grace of God alone. Todos pueden acercarse a Dios por esa gracia infinita de Dios que nunca se agota. The same rich grace in which we stand today. Esa misma gracia en la cual estamos firmes nosotros hoy día. John MacArthur said, although faith is necessary for salvation, it is God's grace, not the believer's faith, that has the power to save and to keep saved. John MacArthur dijo, a pesar de que la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios, no la fe del creyente, la que tiene el poder de salvar. We are not saved by divine grace and then preserved by human effort. No somos salvos por la gracia divina y luego preservados por el esfuerzo humano. We may sin, but on our worst day of sinning, God's grace covered it.
Nosotros podemos pecar y aún en nuestro peor día de pecado, la gracia de Dios permanece con nosotros. Without grace, we could not please God nor draw near to God. Sin la gracia de Dios no podríamos agradar a Dios ni acercarnos a Él. With the grace in which we stand, we can now please God. We can draw near to God. Con la gracia en la que estamos hoy, podemos acercarnos a Él. Let us not forget that we were purchased by the grace of God. Que no se nos olvide que fuimos comprados por la gracia de Dios. The moment we forget that we only stand by God's grace. En el momento en que sepamos que estamos firmes solamente por la gracia de Dios. Is the moment we start to take worship away from God. It's the moment that we start to become legalistic in our approaches. O cuando quitamos y dejamos de pensar y reconocer que es por la gracia de Dios que estamos firmes, entonces nos empezamos a volver legalistas y empezamos a quitar adoración de Dios. And again, I want to reiterate that by our showing of grace, we again show common grace to others. Y quiero reiterar que cuando nosotros mostramos gracias a los demás, estamos dando de la gracia común de Dios a los demás. The third benefit we have is a rejoicing in Christ. El tercer beneficio que tenemos es la manera en que nos gloriamos en Cristo. Yeah, I'm changing it up here. Okay. Verse 3, we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. If you're in Christ, you're going to go through suffering. Si usted está en Cristo, usted va a pasar tribulaciones. And you're to rejoice in the midst of your suffering. Y usted debe gloriarse en medio de esos sufrimientos. We all go through times of suffering because of our own sin. Todos pasamos por estas épocas de sufrimiento por causa de nuestro pecado. And we go through times of suffering because God is trying to show us Himself in a greater way. O también porque Dios quiere mostrarse a sí mismo a nosotros de una manera mejor. I delivered appliances for 11 years in the States. Yo repartía equipos del hogar en Estados Unidos. And I got stuck with my partner being the slowest guy you could ever work with. Y me dieron al trabajador más lento que puede haber en la empresa. For 6 months until we were laid off, I had to work with this guy. Por 6 meses antes de que me despidieran, tuve que trabajar con este hombre. And he was a Christian. Y era un cristiano. So it made it very challenging for me, because I was a Christian. Entonces era un reto para mí porque yo también era cristiano. For the first 3 months, I absolutely hated going to work. Por los primeros 3 meses, yo odié ir a mi trabajo. I would go in at 5 in the morning and get home at 8 o'clock at night. I wouldn't see my family sometimes for 3 days. Llegaba a las 5 de la mañana al trabajo, me devolvía, llegaba a mi casa a las 8 de la noche y por 3 días a veces ni veía a mi familia. And it's because he wasn't a fast worker. Y era porque él no era un trabajador rápido. My first thought was, God, do you love me? Mi primer pensamiento fue, Dios, ¿me amas? But of course he loves me. Pero por supuesto que me ama. I'm his child. Soy su hijo. And I realized that God was allowing me to work with this guy. Y me di cuenta que Dios me estaba permitiendo trabajar con este hombre. Because he was preparing me to work with others. Porque me estaba preparando para trabajar con otros. Right, Scott? No, in reality, working with this guy caused me to grow in a greater way that I would not have grown if I was not working with him. En realidad, trabajar con este hombre me preparó para servir mejor. I learned not to be angry with him. Aprendí a no enojarme con él. I learned to be patient with him. A ser paciente con él. And the last 3 months was a great time of pouring our lives into glorifying God and encouraging one another for the Lord. Los últimos 3 meses fue un gran tiempo de regocijarnos en Dios. God had allowed it to conform me to the image of Christ. Dios lo permitió para conformarnos a la imagen de Cristo.
When we look at this next phrase, the word rejoice is the main verb. Cuando vemos el versículo 3, la palabra gloriarse es el verbo principal. It means we have this joy, this boasting, this glorying, and the manifestation of the glory of God. Nosotros tenemos este gozo, este gloriarse. When a person is saved, one of the first things that changes is a desire to sing of the glory, which is the character of who God is. Cuando una persona es salva, el mayor deseo es cantar, adorar y mostrar la gloria de Dios. When we begin to understand the glory of God is when we can begin to know God in a worshipful way. Cuando empezamos a entender la gloria de Dios es cuando podemos empezar a adorar a Dios de una manera significativa. R.C. Sproul has said, the Old Testament frequently speaks about the nature of God. R.C. Sproul dice, el Antiguo Testamento frecuentemente habla de la naturaleza de Dios. Excuse me. He manifests his glory. Él manifiesta su gloria. The word for glory in the Old Testament is kabod. Kabod. La palabra para gloria en el Antiguo Testamento es kabod. Sometimes we render kavod. En otras veces escrito kavod. In the original semantic language, the word meant weightiness or heaviness. Y en el lenguaje original quería decir pesado, describir algo pesado. When we speak about the glory of God, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, we speak about the one whose very being is not light or insignificant. Estamos hablando del ser cuya vida no es pesada, ligera ni insignificante. The glory of God is heavy. La gloria de Dios es pesada. The more we learn of God, the more weight of worth and the more value that he has in our lives. Entre más aprendemos de Dios, más entendemos de ese peso que hay en su gloria. This produces a heart of worship within us. Y esto produce un corazón de adoración para con Dios. This is one reason why the gospel never gets old to me. Esta es una razón por la cual el evangelio nunca se vuelve algo anticuado para mí. Learning of the great glory of God has ruined me for my own desires. Aprender de el evangelio me ha arruinado para mi vida. I do not desire to live for my own ambitions, for a great job, for wealth. Ya no deseo vivir para buscar mis ambiciones, por un gran trabajo, por riquezas. Or for comfort or for safety. Por confort o seguridad. The only hope a Christian should have, our only ambition should be for Christ and his kingdom. La única esperanza que debe tener el creyente es aquella que busca el reino de Dios. It is the weight that we see of who God is that motivates us to live for him. Es el peso de que vemos en quién es Dios que nos motiva a vivir. There is absolutely nothing of greater value in this world than God. No hay nada de mayor valor en este universo que Dios. And that is why God allows us to go through trials. Y por eso es que Dios nos permite pasar por sufrimiento. To show us how great he really is. Para mostrarnos cuán grande es él. He allows us to grow and suffer and grow in sanctifications through the trials that he allows to come our way. Él nos permite sufrir y pasar por todas estas tribulaciones. We often begin trials in the flesh. We say things like, I just feel that God doesn't care. En ocasiones empezamos a pasar por estos sufrimientos en nuestra carne y decimos, es que creo que Dios no se preocupa por mí. Or, I feel that God has abandoned me. Poor me. O creo que Dios me ha abandonado. Remember, the benefits of God are not subjective, but they're objective. Recuerden que los beneficios de Dios no son subjetivos, sino objetivos. The trials in your life is because God does care. He has not abandoned you. Estas tribulaciones que Dios le ha permitido pasar significan que Dios se preocupa por usted. He will not let you stay where you are because you are his workmanship in Christ Jesus to do good works. Él no va a permitir que usted se quede en donde usted está porque usted es hechura suya para la gloria de Cristo. Because you can be confident in this, that he has begun a good work in you
And he will bring it to completion until the day of Jesus Christ. Es precisamente porque usted está confía en que él hará esta el que ha iniciado esta obra la completará hasta el día del Señor. You are his good work. Usted es hechura suya. As you come out of the trials, you will know the faithful character of God in a heavier, in a more weighty way. Entonces cuando usted termine estas tribulaciones, usted se va a dar cuenta de quién es Dios de una manera más pesada. And as you learn more of God in a greater way, then you can worship God in a greater way. Y cuanto más usted conoce la grandeza de Dios, va a adorar de una mejor manera a Dios. My friends, the trials of this life are a momentary affliction. Amigos, los sufrimientos de esta vida son nada más momentáneos. The resisting of sin even unto death is a momentary affliction. El resistir el pecado en nosotros hasta el final es aún una aflicción momentánea. Compared to the eternal weight of glory. Comparado con el eterno peso de la gloria. In the early 17th and 18th century in the United States, empezando el siglo 17 y 18 en los Estados Unidos, many white settlers were moving their families inland from the Atlantic Ocean. Muchos colonizadores estaban moviéndose con sus familias hacia la parte interior del país desde el mar Atlántico. They were settling the lands that used to belong to the Indians. Estaban colonizando las tierras que antes le pertenecían a los indios. For this reason, many of the Indians would scalp and kill the settlers. Y por esta razón, muchos indios les cortaban el cuero cabelludo a los colonizadores. In 1782, a small peaceful town of Christians was attacked. En 1792, un pequeño poblado de cristianos fue atacado. During this dreadful night, the men were separated from the women and put into two different buildings. Durante este ataque, los hombres fueron separados de las mujeres y fueron puestos en cuartos separados. The entire village was scalped and killed. Toda la aldea se le cortó el cuero cabelludo y fueron asesinados. Except for one young boy who hid under the bodies of the other men. Excepto un pequeño niño que se escondió por debajo del cuerpo de los hombres que habían sido muertos. He survived being scalped. Él sobrevivió y no sufrió el que su cuero cabelludo fuera cortado. After this vicious raid, the young man ran to the house of the missionary. Luego de este ataque, el joven corrió hacia la casa de un misionero. He told the missionary a group of white settlers had attacked their village. Y le dijo que un grupo de colonizadores blancos había atacado su aldea. The Indians were peaceful because they had encountered the life-changing work of the gospel. Los indios eran pacíficos porque habían encontrado la luz del evangelio. They did not fight for their rights. Ellos no lucharon por sus derechos. And the young man continued to tell the story how they would sing about the glory of God when they were dying. Y el joven contaba de cómo ellos cantaban una canción de viendo la gloria de Dios en medio cuando eran muertos. It is the glory and character of God that we desire to see when we die. Es la gloria de Dios lo que queremos ver cuando muramos. It is also the glory of God, the hope of the glory of God that allows us to endure persecution. Es también la esperanza de ver la gloria de Dios que nos hace perseverar en medio de la persecución. And it allows us to rejoice in our suffering. Y nos ayuda a regocijarnos en medio de nuestro sufrimiento. I think that's why Paul said, "I do not fear death." Creo que es por eso que Pablo dijo, yo no le temo la muerte. He said in Philippians that if they kill me, they're giving me Christ. Él dijo que si me matan, me están dando a Cristo. The focus of Christians ought to be a focus looking on the Father. El enfoque de los cristianos debe ser uno que se enfoque en el Padre. For sake of time, I'm going to cut out my last point. Por cuestión de tiempo, no voy a hablar sobre el último punto. But as we've looked at some of the benefits that God has given to us, tras
mientras hemos visto algunos de los beneficios que Dios nos ha dado a nosotros, I think we can clearly see that God has not just given us benefits, but they're all wrapped up in one gift. Creo que Dios no nos ha dado muchos beneficios, sino muchos beneficios envueltos en un solo, en un gran regalo. He has given us himself. Él nos ha dado a él mismo. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Through him we have obtained access by faith. Por medio de él hemos obtenido gracia por medio de la fe. And we rejoice in the hope of the glory of God. Nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. I challenge you tonight, all the pastors give you homework, so I'm going to give you homework. Go through and look at the benefits that God has given us. Les doy el reto de que ustedes hoy, así como todos los pastores les dan tarea, yo les dejo una tarea de buscar los 11 beneficios que hay en este pasaje. Write each of the benefits down and believe that those are the benefits that you have in Christ. Escríbanlos y crean que esos son los beneficios que ustedes tienen por medio de Cristo. My friends, the benefits that God has given us, the world could never give us. Amigos, los beneficios que Dios nos ha dado, el mundo no nos los puede dar. The best the world can offer you is worse than toenail clippers. Lo mejor que el mundo les puede ofrecer a ustedes es peor que un corta uñas. In comparison to Christ, the best the world can offer you is toenail clippings. En comparación con Cristo, lo mejor que el mundo le pueda dar es un corta uñas. Let us live in the full blessing and the benefits of the gift that God has given to us. Entonces que vivamos en esos beneficios que Dios nos ha dado a nosotros. Because of the peace we have with God, we should be the greatest peacemakers. Porque hemos recibido paz con Dios, entonces debemos ser los mejores pacificadores. Because of the grace in which we stand, we should be able to show grace to others. Porque por la gracia en la que estamos firmes, debemos mostrar gracia a los demás. Because of our rejoicing in the glory of God, we should be thankful to God for loving us enough to motivate us through trials, to grow us, mature us through trials. Porque nos gloriamos en la gloria de Dios, debe motivarnos a nosotros a darle gracias a Dios por persistir y ayudarnos a nosotros en medio de nuestros sufrimientos. We should quit complaining about the trials and the suffering, and we should start glorifying God through them. Debemos dejar de quejarnos en medio de nuestros sufrimientos y glorificar a Dios en medio de ellos. And I'm going to briefly touch on the last one, but I'm not going to go into it in detail. Y quiero hablar un poco brevemente sobre el último punto. Poquito. Because of God's great love for us, he has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit. Por el gran amor de Dios, él ha derramado ese amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. God's love. Read, I'm not going to go there. Read chapter 8 about the infinite, the boundless love of God that he has for us. Nothing can separate us from the love of God. Lean el capítulo 8 de Romanos. Cuán grande es el amor de Dios, que nada puede separarnos a nosotros de ese amor. And God demonstrated his love to us, and that while we were sinners, he died on a cross for us. Y Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. The Bible says that when we did not have might, moral strength. La Biblia dice que cuando nosotros éramos débiles, no éramos capaces, no teníamos la fuerza. And yet God loved us. He died on the cross. He saved us. Aún así, Dios mostró su amor enviando a Cristo. I'm trying not to preach my message, so the last part. So think about this. When God loved us enough that when we would spit on him on that cross. Entonces, Dios nos amó tanto que cuando nosotros hubiéramos escupido en su cara en esa cruz. When we would hate him on that cross, he still died for us. Aun cuando nosotros le odiábamos, él estando en la cruz, él murió por nosotros. Because remember, before we were saved, we were enemies of God. Porque recuerden, antes de ser salvos, nosotros éramos enemigos de Dios. What should your response be to those who hate you? ¿Cuál debe ser la respuesta de ustedes para con aquellos que le odian a usted? There are going to be people who do not like you because you are a follower of Christ.
Hay personas que no los van a querer a ustedes porque ustedes son seguidores de Cristo. I'm getting into the pastor's message over here on 3 John. But love those who hate you for the cause of Christ. Pero quiero que amen a aquellos que los odian a ustedes. Follow in the example of our Savior. Siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. The people who do not love God in your life that you are commanded to love. Las personas que no aman a Dios y que a usted le ha sido ordenado amar. They were deserving of hell just like you were. Ellos merecen el infierno tanto como usted lo merecía. So even if they kill you, love them. Así que aun si lo llegan a matar a usted, ámenos. And again, you are showing them the common grace of God. Y de nuevo usted está mostrándoles a ellos la gracia común de Dios. See, the beautiful thing about these benefits, it is God living through us. La cosa más preciosa de todo esto es Cristo viviendo por nosotros. Now when people see our lives, y cuando la gente ve nuestras vidas, the greatest glory we could give to God, la mayor gloria que nosotros le podemos dar a Dios, is that they see Christ living through us. Es que ellos vean a Cristo vivir por nosotros. And they do not see us. Y que no nos vean a nosotros. Pastor Eduardo, I'm going to have you pray and close. Okay. Vamos a orar. Padre. Señor, cuán bueno eres tú. Te damos gracias, Señor, por este regalo que nos has dado. A tu Hijo Jesucristo, de quien proviene todas las gracias y misericordias y beneficios que tú le has dado a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos muestras esa verdad de que éramos tus enemigos, Señor. Pero que por tu gracia y misericordia has querido hacer la paz con tu pueblo y lo que debíamos sufrir nosotros lo sufrió tu Hijo Jesucristo. Y siendo impíos, por la fe en Jesucristo, el perfecto, nos has declarado justos. Y podemos entrar, Señor, con valor, con confianza delante de ti. Porque sabemos que no miras lo que somos, sino estás mirando a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Padre, te pedimos por aquellos que no te conocen aún. Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, los convenzas de pecado, de su realidad delante de ti. Y que los lleves, Señor, al arrepentimiento. Que vean, Señor, cuán gran tesoro de Jesucristo para los hombres. Porque Él es el único camino, Señor, para llegar a ti. Señor, que tu Espíritu Santo obre en todos nuestros corazones y conociendo estas verdades, busquemos, Señor, adorarte y darte toda la gloria cada día más, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra predicada. Aplica estas verdades a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.